Gente, lo prometido es deuda. Les dije que iba a decir dónde era la marina que estaba comprando la carnada, que está bien buena. Y antes de que esto parezca un comercial, les voy a explicar algo muy importante. Quiero apoyar a esta gente porque nosotros, los que pescamos aquí en Los Cayos, pasamos muchísimo trabajo para conseguir carnada viva. Y esta tienda se está enfocando en traer carnada viva de calidad y carnada viva buena. Una cosa muy buena que tiene esta gente es que ellos tienen su propio barco para coger su carnada. Te voy a enseñar el nombre aquí, rapidito, claro. Me voy a mirar la cámara para que lo vean. Se llama YL, King of the Seas. Este lugar, me voy a mirar la cámara. Este lugarcito está en la salida 5 del Turnpike. En la salida 5 del Turnpike, nada más que te bajas, ahí mismitito está, no hay que dar vuelta, ni hay que meterse lejos, está bien facilito. Yo les voy a poner un mapita a ustedes aquí, como están viendo aquí, les voy a poner un mapita y les voy a enseñar cómo es para llegar aquí. Súper fácil y súper conveniente para venir aquí. Yo personalmente he tenido muy mala suerte comprando carnada en otros lugares. ¿Por qué? Porque llego y la carnada está podrida, la carnada está mala, nunca tienen nada, los precios son abusivos. Esta gente aquí está haciendo algo diferente y por eso los quiero apoyar y los vamos a apoyar lo más posible, si ustedes pueden también, para tener carnada. Viernes, sábado y domingo, creo que abren a las 5, lo voy a confirmar ahora rapidito con el dueño. Ariste, ¿ustedes abren a las 5 viernes, sábado y domingo o viernes y sábado? Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Okay, claro, ya vamos a enseñar la carnadita rapidito aquí, que estamos apurados, que ya queremos ir a pescar. Miren esto, caballero, miren esto. Aquí tenemos, ustedes saben qué es esto ya. Mis cangrejitos, mis jaibas, los blue crabs. Miren esto, qué belleza. ¿Quién me coja a mí con esto ahí en Los Cayos? Ay, mi madre, mira esto. Mira qué belleza esto. Ay, mamá, pero todavía la palometa está cerrada. Yo las dejo tranquilita por ahora. Pero bueno, mira, aquí tenemos cangrejos de todo tamaño. Grandes, chiquitos, medianos. Bueno, vamos a ir. Aquí tenemos camarones. Camarón vivo, tremendo tamaño. Ya estamos en verano y todavía tienen buen tamaño. Miren esto. Ok, miren el sistema que tiene esta gente. Cabrón, esto no es un tanquecito chiquitico. Tienen los esquimes para limpiar el agua. Está bien bueno esto. Si no es suficiente, aquí tienen más camarón todavía. Miren, Pacho. Por el lado de acá tenemos, caballero. Bueno, teníamos. Bueno, para aquí queda uno que otro, que es para agua dulce, que los chinos. A ver, le van a traer ahora, no tienen casi ninguno. Y por aquí tenemos los pinfish. A ver si les puedo enseñar aquí rápido los pinfish. Bueno, ustedes saben lo que es un pinfish. Que esto es lo que mayormente vamos a estar usando hoy. Mi gente. Tienen de todo. Les voy a enseñar la tienda rapidito. Les voy a enseñar un poquito de cosas aquí. Lo normal que te hace falta para siempre: el ligre, alambre, anzuelo. Si tienen hambre, tienen algunas papitas, tienen su sodita. Rapidito, les voy a enseñar, Carlos, sus pincitas, trampitas. Esto es muy importante. Acabamos de comprarlo uno ahora mismo que nos quedamos cortos. Tremendo precio, caballero, 25 pesos la cubeta con tapa, con bomba, con todo, $25, las bateritas incluidas, me quedé loco. Eso no existe en ningún lugar. Anyway, seguimos por aquí, tenemos carnada viva, perdón, carnada muerta, frisada, como ustedes comprenderán, su valijo y sus cositas. A ver, ¿qué les puedo decir? Tenemos de todo lo que hace falta y al que... Ya tú sabes, yo no tomo, pero bueno, si ustedes toman, ya tú sabes. Vamos a ir para acá. A ver. Lombrices también. Oye, caballero, vamos a ir, vamos a ver si cogemos algo. Dale, nos vamos ahorita.
Muy buenos días, mi gente. Estamos aquí en Cayo Pato, en los Florida Keys. Como me vieron anteriormente, estamos en el lugar de la carnada. Conseguimos muy buena carnada. Tenemos pinfish y camarón y algunas otras boberías que no vamos ni a mencionar, porque lo que estamos usando ahora es pinfish y camarón. ¿Sí? Beautiful hogfish. Mira para qué lindo, caballero. Here we go. That's a nice hogfish. Está bien bonito. Vamos a soltarlo. ¿Ah? Vamos a soltarlo con un camaroncito. Wow. Pretty. Gracias, Tony. Miren esto, caballero, otro más, el segundo, pero este sí está grande, este sí está bueno, miren eso, miren qué clase de belleza. Ay, este sí está bueno para comérselo, mira para eso, qué tristeza, bro. Wow. I just wish I could eat him. Dale, para afuera. Como el Jesse acaba de sacar tremendo pez puerco, en español me imagino que se llamará así, en inglés se llama porkfish, pez puerco, miren para allá. Bien grande, se sabe que no se pueden llevar. Eso es un pescado considerado para pecera, acuario, etcétera, etcétera. No para comer, hay que soltarlo. Ahí se está acabando con el acuario, ¿eh? Para la pecera, dice que está preparándose. Para cuando se compra una pecera, sabe cómo pescarlo. Pero ese es el agujón más grande que he visto en mi vida, yo. Dos mantas, ¿eh? Dos mantas, sí, ellas pasan por ahí. Mira para esto, agarro de clase de agujón, sos. Vamos a ver para nada. A dejarlo ahí, claro. Jesse, mira para acá, Jesse. ¡Ah! Qué cosa más linda. Ese pescado va muy bien. Esos colores están increíbles, bro. Están duros. Se grabó el anzuelo, vamos a picarlo para que lo pase a ver. ¿Cómo lo tiene? Pégaselo. No, no, eso para sacarlo está la pinga, pica, pica. Y todo el suelo. ¡Ay, Jesse, bajado! ¡Dale, Jesse! Mira qué clase de jicoteo. Vamos a subirlo, espérate. Vamos a subirlo. ¿Coger la ney? Espérate. Vamos a coger la ney. Voy ahí, por lo menos. Ahí está. Ya, mira allá. ¿Qué clase cortaba yo? ¿Con qué te cortaste? Con la nylon. Pues estaba. Pecadito. Miren qué lindo, caballero. Tan grande. Tan grande, 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 grande. Qué cosa más linda. Qué lindo está. No lo cojo por la cara. A ver, lo cargo por ahí. Ahí, por el medio, entre las dos partes. ¡Woo! A keeper. Es a keeper, bro. Keeper lionfish. Miren para atrás. Un black grouper. Está bonita. Ya eres, ¿ah? Beautiful fish. Yo, pero ojalá tirar ese, eso sí, guau. ¿Qué está tu animal ahí? Aguanta ahí. Mira para allá. Mira para allá, caballero. Tremendo Jack Bell. Fuego la lata. ¡Fechón! ¿Hay más ahí? Sí, lo estoy diciendo, veo. ¿No los veo? Yeah, sí. Who's going now? Oh, that's a nice yellow jack. Yeah, it's a good yellow jack. That's a nice one. ¡Vaya, Raulito, el hombre de yellow jack! Ready? Yeah. Oh, buen yellow jack. Buen yellow jack. Fin, miren qué linda. Tenemos una cuberita cogida con camaroncito. A ver, vamos a ir a ver cuánto.
¿Cuánto tiene? Tiene por lo menos 11 pulgaditas, imagino, vaya, mínimo. A ver, un segundito, mira ahí. 11 pulgaditas, caballero. 10, 11 pulgaditas. Esta sí me la llevo. Las otras de 10 pulgadas las he soltado, pero esta sí se va. Vuela, vuela. Gracias. Ok, mi gente, lo que estoy haciendo, me acomodo aquí para enseñarle. Lo que estoy haciendo, caballero, espero que puedan ver aquí, es un anzuelito número 4. Una línea número 25, que es un poquito gruesa, pero aquí hay bastante basurita en el fondo y se traba mucho. Entonces estoy usando 25. Anzuelo número 4, línea número 25 y un camaroncito. Les voy a enseñar cómo estoy enganchando el camarón. Voy a coger uno. Ay, se me cae. Ok, camarón, como les enseñé en otro video, lo estoy enganchando con la parte delante de la cabecita. Sí. Voy a lo más natural posible. Y lo vamos a tirar para adelante a ver qué pasa. He cogido varias pequeñitas, algunas de 10 pulgadas que he soltado. Y al fin ahora, esa que vieron que saqué, 11 pulgadas, que está decente. Vamos a ver si pica otro. ¡15 pulgadas por lo menos tiene este! Le dije como 15 pulgadas, pero vamos a soltar porque hoy estamos buena gente. A nosotros nos gusta 18 nada más. Bueno. Puede que llegue. Puede que llegue. 10 pulgaditas para el saco. Vuela. 10 pulgaditas, un poquitito chiquitito, pero bueno, es 10, más de 10 pulgadas. ¿Y no se clava con 15 libras? ¿No clavaste, papi? ¿El anzuelo no se la va a enterrar nunca? Esta parece que sí. Esta parece que sí. ¿Ve? Vamos a ver. 10 y pico. Perfecto. La número triquiti. Voy. Yo, chao, papi. Bájalo un poquito. Lo vas a perder si la sigues jalando así duro. Nice. Pégalo para acá. Tremendo que hubieron a hacer. Eso es un pescado. Bueno. No jodas, chicos, comparado con toda la basura que hemos cogido aquí. Mira esto que lindo está. Viene con esa dragosa para que sepa. Mira esto que lindo está. Mira los dientes. Mira los dientes, ¿sabes? Dale, te tocó, te tocó. Muy linda, ¿eh? Está bien linda. Está en tamaño, ¿eh? Sí, chicos, son 12 pulgadas nada más. Tremendo tamaño, papá. Buena cuerda. ¡Ay! ¡Oye, tire! ¡Ya tengo 4! Esto está bueno, tigre, tiburón, 200 libras, mira eso, loco, ay, mi madre, la pequé, con hilo, anzuelo, al lavado, mira. Yegua.
Vamos a ver, esta debe tener unos, no sé, 11 a lo mejor. Vamos a ver. ¡Echa! ¡Ey! 11 pulgaditas. Falsaco. Lo que cogió este hombre aquí. Un pez, un redfish, una corvina. Oh my God. ¿Qué clase de suerte tiene este animal? Within. I have a friend that does all that he uses. Whoa, that's a nice one. Hell yeah. Keeper. Porque no son muy grandes. Los grandes, grandes son los que quieren ronquido y cosas así. Ahí veo. No sé, bro, algo enganchado. Ya lo vi, lo vi. Ay, cuidado. Que yo tengo la línea finitica, bro. No. Sí, pero yo sí no puedo subirlo como usted. Este no está tan grande, chiquitico. ¡No! Ok. ¿Y el Ochaki? Ah, that was a good cast. There we go. Yeah. Told you. Yeah. Good cast. Got a fish. Hey man, you guys need some fish for that time, alright? Mi gente, hoy ha sido un día de locos. Hemos pescado de todo: redfish, tiburón, yellow jack, cubereta. Vaya, una cubera grande por allá del hombre. No sé, ya no sé ni cuántas cosas hemos cogido. Hemos pescado de todo. Estoy súper happy con la pesca que hemos tenido hoy. Claro, estamos al final, lo terminamos en un lugar que se llama Spanish Harbor. Le dicen en español o algo así. Aquí la picadita estuvo bastante buena hoy. Espero que les haya gustado el video. De haber sido así, por favor, no se olviden de dejarme un like. Claro que ayuda mucho a los canales pequeños como el mío. Que no sé ni qué hablo, estoy cansado. Y cabrón, nos vemos la próxima. Estoy muerto. Estamos por la mañanita temprano dándole duro. Así que ustedes saben, nos vemos. Muchas gracias por haber visto el video.